Buenos Aires es una ciudad fundada sobre la esperanza. Desde su bautismo en 1536, se denominó a su puerto Nuestra Señora Santa María de los Buenos Aires, un nombre que encierra un augurio de fe en la prosperidad de unas tierras donde debían soplar buenos vientos. Yo te invoco, te busco, hombre en quien la historia puede encontrar su cuerpo. Dice en un poema el Papa Karol Wojtyla, mirando al hombre y a su historia. En 1774 se instaló el reloj de la iglesia de San Ignacio. 100 años antes de nuestra independencia se construye el edificio actual. Y la fe sale a la calle en procesión. La Plaza de los Dos Congresos presta su marco para la clausura del Congreso de las Familias. En 1951, un rosario viviente hace vibrar la cancha de Racing en una multitudinaria reunión de las congregaciones marianas. Los españoles fundaron la ciudad y los porteños los barrios. Esas pequeñas patrias que se construyeron sobre identidades idiomáticas, costumbres compartidas y, por supuesto, por la fe de los mayores, generalmente traída de otras latitudes. Hacia el sur, en el barrio de Barracas, se entroniza una imagen de la Virgen de Luján en la iglesia de Santa Lucía. La peregrinación a Luján es la más antigua del Río de la Plata. Data de 1673. Año tras año se fueron sumando los pasos de otros devotos que desde Buenos Aires marchaban hacia Luján, extendiendo su fe a lo largo de 70 kilómetros. La devoción a María es una de las características de la religiosidad argentina. En octubre de 1934, todas las miradas del mundo cristiano se concentraron en Buenos Aires, cuando la ciudad fue sede del Congreso Eucarístico Internacional. Una cruz de 35 metros de altura dominaba la Avenida Libertador y los bosques de Palermo. A su alrededor, la Iglesia Católica porteña escuchó la misa oficiada por Monseñor Eugenio Pacelli, 5 años antes de que se convirtiera en el Papa Pío XII. Cuando el tren abría camino hacia el oeste, ya existía en lo que hoy es Liniers, junto a la pulpería La Blanqueada, un pequeño oratorio. El barrio de Liniers creció y también su iglesia. Todos los 7 de agosto se le rinde tributo a San Cayetano. Varias semanas antes de la fecha de celebración, los fieles se instalan con carpas esperando el turno para ser los primeros en rendirle su homenaje. San Cayetano fue durante mucho tiempo patrono de la salud. Pero cuando se abrió la bolsa de alimentos y de trabajo, los fieles comenzaron a acercarse para agradecer lo recibido o pedir ayuda. El pan de las mesas y el trabajo de las manos, como dice la oración que miles de fieles rezan por las calles de Liniers. Y los ojos se volvieron hacia el Papa. En el invierno de 1982, miles de argentinos se volcaron a las calles para compartir con su santidad el dolor de la guerra de las Malvinas. El 12 de junio se realizaba una misa en Libertador y Sarmiento. Nuevamente, el monumento de los españoles era testigo de la fe de los porteños. El mismo lugar que había recibido a Monseñor Pacelli casi 50 años antes. En 1987, el Papa cumple la promesa de una estadía más prolongada. La avenida 9 de Julio fue el marco apropiado en esta oportunidad. Con el mismo fervor, el mismo entusiasmo. A pesar del escepticismo que signa a veces este cambio de milenio, el fin de siglo conmovió a los porteños con una confirmación multitudinaria realizada nuevamente en el marco de los bosques de Palermo. Monseñor Jorge Bergoglio, conmovido, dijo:
la Iglesia Católica porteña sacó todas sus parroquias a la calle. Hombre, a ti te he llegado siempre siguiendo el riachuelo de la historia. Que estás de orgulloso nomás, él te funda otra vez.